¿Qué tal mis crías, mis críos, mis criajos? Estamos aquí una vez más en un video de Jurassic World Evolution. En esta ocasión pues vamos a continuar con lo que nos quedamos la vez pasada, que es tres misiones: soltar dinosaurios, conseguir un fósil de alta calidad y conseguir un fósil de carnívoro en una expedición. Pues bueno, vamos a ver lo de la expedición. Equipo de guardias, ¿dónde era? Sala de control, vámonos. ¿Dónde conseguí una expedición? Aquí es un Dracorex, Edmontosaurio y un Estutiomimus. Sugeriría aprovechar al máximo cualquier etapa de inactividad. Ya sabes, enviar expediciones, conseguir plazas para alguna investigación, hacerme un café, ese tipo Ok, de vamos por el asuntos. ceratosaurio. Ah, me gusta con crema y 2 cucharadas de azúcar. Y mi chavo el Cabot me hace los mandados. Se va a estar dando, pero atole con el dedo. Ok, vamos a hacer. Vamos a hacer dos Estutiomimus. Y en lo que hacemos eso, vamos a checar nuestros dinosaurios cómo están. Alimentador de hojas. Hermoso, hermoso el Triceratops. Miren esa mirada vívida de un dinosaurio realmente grande y poderoso. Ok, vamos a soltar los dinosaurios. Así se hace. Ok, ya tenemos la misión de los dinosaurios, ya está, no hace que esperar la expedición. Y en un momento más estoy con ustedes en lo que voy a ver mis ¿cómo se llama? Mis dinos. Ah, chillón. A ver. A ver, esos pequeños. Todavía tengo bloqueado lo que son las islas. Vamos a ver los fósiles, a ver qué tenemos. Ah, tenemos. Te concentraste en la tarea y cumpliste los objetivos del contrato. Y por eso te doy las gracias. Genoma de Ceratosaurio. Al igual que Dracorex y algunos de nuestros Parasaurolophus. dinosaurios, tienes los instintos de un cazador. Ves un objetivo y no te detienes hasta conseguirlo. Y tengo renio, vamos a venderlo. Sin una seguridad excepcional, nada de lo que hay aquí sería posible. Esa es nuestra obligación. Y en la isla Matanceros nos están enseñando a los demás cómo se hace. Te mereces esta recompensa. Lo sé, lo sé. ¡Ja! Una transmisión entrante. Habla Lambert. Tengo una nueva tarea y creo que encaja a la perfección con tus aptitudes. Analízala y dime si te interesa. Misión: obtener el 50% de genoma de un Edmontosaurio. Pues va, órale. Vamos a la expedición. Me alegra Pero tenerte primero a voy a ver bordo. mi ceratosaurio Como cómo se podrás encuentra. imaginar, los animales de las distintas instalaciones están constantemente buscando puntos débiles en nuestros sistemas de seguridad. Son más listos y más astutos de lo que la gente cree.
pero yo me niego a subestimar su capacidad. Por eso siempre estoy probando y evaluando nuestros protocolos y barreras de seguridad. Y aquí es donde entras tú. Tengo que reconocer que Lambert realmente considera a los animales tanto una oportunidad como una amenaza. Explorar. Necesitaré que extraiga suficiente ADN de fósiles para incubar y criar a un dinosaurio. Esta es la primera fase de la misión. No lo veo, pero por ahí anda, dicen. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Vamos a ver mi poderoso ceratosaurio. La mirada total de un carnívoro, ¿eh? Oh, se lagueó. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo me hacen eso? ¿Cómo? Ok, pues vamos a lo que es buscar Edmontosaurio. No sé si es que me quieres quitar el trabajo, pero con cifras como las tuyas, te lo mereces. Dracorex Struthiomimus Edmontosaurus. En la formación Horsoe, en cañón Horsoe en Canadá. Pues bueno, chicos, dejen veo qué puedo hacer en este mapa. Ahorita los veo. Soy Lambert, vengo con un contrato nuevo. Ya lo revisé y pienso que eres la persona indicada para realizarlo. Pues hay que aceptarlo, ¿verdad? Consigue un fósil de un carnívoro en una expedición. Ahorita lo hacemos. Tengo bastante espacio y no me daba cuenta. Lo que voy a hacer ahorita es quitar todos los árboles. Ahorita pongo vegetación, eso es lo de menos. Pues bien, pasitos, en lo que estoy con ustedes ahorita, en lo que estoy más bien limpiando, vamos primero a ver los fósiles, a ver si encontramos algo. Ámbar de Edmontosaurio y fósiles de Parasaurolophus. Pues vamos a buscar lo de un carnívoro. Me están pidiendo carnívoro, pues ay, ¿dónde está? Aquí está Ceratosaurio, pues ni más, hay que buscarle. Pues ya están pasitos, lo que voy a ir delimitando el área geográfica. Ahorita los veo. Ok, ya tenemos nuestra área delimitada, como pueden ver. Pues bueno, estoy pensando dónde poner las cosas, porque aquí es el punto de llegada. Esa no la puedo modificar ni a patadas. Estaba pensando poner aquí el área de los carnívoros, todo esto, donde está el cerro, delimitarlo. Todo esto, el área de los carnívoros, y esto, lo que es el área de los herbívoros. O la mitad parto aquí y esos serían los herbívoros, y aquí serían los carnívoros. Y ya pues esta área, la área de souvenirs, ítems, kioscos y todo eso. Pues sí, yo creo que voy a hacer así. Vamos a crear la reja normal, más chida. Y vamos a crear aquí el centro de incubación para que... No, más bien para acá, para que no haya tanto problema. Y los visitantes puedan ver los dinosaurios sin tener que estarlos buscando todo este lado. Aunque claro, quisiera crear unos rieles, a ver si puedo posteriormente. Y hacer un pequeño safari en rieles y en trocas, como en Jurassic Park Operación Génesis. Tus resultados están empezando a ser tan buenos como los míos. Es broma. Ni en tus sueños vas a tener resultados como los míos. Oye a tu hermano. Ahí lo vamos a poner. Y pues vamos a empezar a crear el cercado. Cercado. Cercado de acero ligera. Mm.
Pues yo creo electrificado, ¿no? Ay, tengo que tumbar esa alambrada. A ver. Hay un nuevo contrato que quiero que consideres. Aumentar la reputación del parque, pues a ver si lo podemos hacer, ¿verdad? Ok, papus, pues ya estamos alimentando lo que es la reja electrificada. Vamos a crear lo que es el Edmontosaurus. ¿Qué nos falta en Cuba? Ya está el Edmontosaurus. Consigue una puntuación de dinosaurio de 0.7 a 1.5 estrellas. Andamos en eso, papus, andamos en eso. Nada más que no me gustó el camino, vale, que eso. De la estación, aquí vamos a tener que crear una puerta. Una. Yo creo la otra por aquí, ¿no? Por aquí la otra puerta. Vamos a abrir la puerta para que entren los dinosaurios. Aunque bueno, debería de sedarlos, ¿verdad? Entendido. Añadiendo tarea. Ok, bueno, vamos al laboratorio. Que ya está el. Vamos al laboratorio que ya está el Edmontosaurus. Si no mal recuerdo, el Edmontosaurus es un hadrosáurido del periodo Cretácico. Amenaza de dinosaurio. Una locura, porque la verdad lo es. Pero alentaremos a uno de los dinosaurios para que atraviese nuestra red de contención. Luego reaccionaremos y veremos si nuestros procedimientos y el personal están a la altura. Sí. En este momento me gustaría retirar todo. Cierra la puerta, cierra la puerta. Para continuar las investigaciones necesitamos nuevas tareas. Nos acaba de surgir una oferta. No la hay que aceptar, la verdad. Dejes pasar esta oportunidad. Qué show con el Edmontosaurio, anda agresivo mi chavo. No hay forma de que salgas, chavo. Bueno, es que le electrifiqué, que si no. Que bueno, si no te calmas te voy a aventar al Ceratosaurus. Vamos a ver si ya se dieron los demás. Ok. Vamos a añadir tarea. Chirrión, ¿cómo era para moverlo? Vamos a ver mientras. ¿Qué nos trajeron? Ceratosaurus y más renio.
La misión dice: abre la puerta del cercado, suelta al dinosaurio para que ataque a los visitantes. ¡Ah, su mecha! Bien, tenemos un prófugo. Es hora de rastrearlo y derribarlo. Lo que usamos no es letal, pero recuerda, ese dinosaurio no sabe que esto solo es un simulacro, así que mantente alerta. Aunque comprendo la necesidad de tener la mejor seguridad posible, no sería así como yo lo pondría a prueba. Si tienes algún problema con cómo te mantenemos a salvo, doctora, con gusto lo podemos hablar. En otro momento, ahora mismo hay mucho que hacer. Dice que sea el dinosaurio, pero espérate. Este no es. Es este. Tarea recibida. Espanta a los doctores. Cámara. Que sí se me anda escapando, Pero ¿por qué un edmontosaurio atacaría a la gente? Ah, dejé una brecha abierta. Y luego miren, ahí se metió toda la gente y está el Triceratops. Ya le puse desde hace rato. Muy bien, papus, muy bien. Ahora voy por el Triceratops también. Ah, fue el Triceratops el que se está llevando. Yo pensé que le había dado al Struthiomimus. Ok, ya está sedado el Edmontosaurus. La neta, voy a cerrar la puerta. ¿Dónde está el Edmontosaurus? Ahí déjenlos.
Reporte de activo completado. Activo entregado. Ahí lo tienes, un trabajo bien hecho. Lo que pasa es que todavía estamos aprendiendo cuáles son nuestros límites cuando se trata de controlar a estos animales. Están buscando maneras de aprovecharse de nuestras debilidades. Ya veremos quién descubre antes el límite de nuestra capacidad, si nosotros o ellos. Permanece alerta. Y ese siempre fue el desafío del complejo industrial jurásico. Explotación contra seguridad. El potencial inmenso para los beneficios y para la violencia. Acepta este contrato. Es bueno para los dos. Tenemos un trabajo que podría interesarte. Pues bien, mis crías, después de tanto manipulación del entorno y creación de cercas y todo eso, pues bueno, ya quedó una reja electrificada, miradores. Y pues bueno, creo que ya se puede gozar más de la vista, del panorama. Ok, fósiles tenemos ceratosaurus y más renio. Pues bueno, hay que vender al renio, ¿verdad? Ok, la expedición, de hecho, no era allí, tenía que ser... Información Lance. En esta. Ok, ¿qué tenemos de misiones? Consigue una puntuación de dinosaurio de 1.5 estrellas y apenas llevo 0.9. Ingresos por minuto de las atracciones 424 y son 2.500. Visitantes 13, dinosaurios visibles 0. Ya conecté los caminos, Visitantes 26, dinosaurios visibles 1. Visitantes 22, dinosaurios visibles 1. Así se ven 3, 1, 2, 1, 2, 3. Yo veo 3. No sé por qué dice que se ven. Se ve uno nada más y se ven los tres. Inventen. Dinosaurios visibles, 0. Ah, tiene que ser dentro de ese rango. No, maca, ¿y eso qué? Se pasa de lanza. Entonces el selector de comida lo voy a tener que poner en otra parte porque... Listo, pues ya está.
En teoría ya con eso. Papas. Ok, vamos a checar qué tenemos de fósiles. Tenemos. Me han hablado bien de la expedición. Triceratops y Paracerulophus. ¿Esto qué es? Coprolito. Y a ti también. O sea, claro. Popis. No lo olvido, es popis cuestión. Fosilizada de dinosaurios. Ok, consigue 1.5 estrellas de dinosaurio, pero pues no sale. No sale, chavos. A ver, tú, Edmontosaurio, ¿qué me puedes decir de ti? Puntuación de dinosaurios 17. Puntuación base 15, autenticidad más 2. El Triceratops de 3 de autenticidad. Acabo de recibir reportes sobre un nuevo contrato que está disponible. Parece ser del tipo que puede. Vendieron Ceratosaurios con una puntuación de 90. Oh, ya se venden, ¿eh? Eso es todo. No me callo. A ver, mi Ceratosaurio, ¿cuánto tiene de puntuación? 75 apenas. Ok, mis queridos, bueno, ya hicimos otro laboratorio. Vamos a incubar aquí un montón de dinosaurios. Vamos a incubar otro Edmontosaurus y otro Triceratops. Dos de los grandes para que lo puedan ver mis chavos. Lo que voy a poner, como es un área muy pequeña. Voy a tratar de peinar la zona lo más que pueda. ¿Qué pasó allí? Incubar un dinosaurio con al menos del 100% de genoma puede resultar en un fracaso. El rasgo de habilidad determina la oportunidad de una incubación exitosa. Nunca dije que traer dinosaurios iba a ser fácil. ¿Y cuál fue? A ver. Ay, de un Edmontosaurio sí tengo. Tengo el 64%. G nulo, fuente rana capsteriana, buena digestión, eso qué, esperanza de vida. Viabilidad 64%, no, dice que nil. No, no puedo aplicarlo. Vamos a intentar otra vez a crearlo, a ver si sale. Ok, ya está listo el Triceratops para incubarse. Aquí que falta cables para conectarse. Permíteme. Para que no estén molestando de que no se ve y no sé qué. Ahí está, un lago pequeño y alimento. Ahora sí, suelten al Triceratops. Bueno, vamos a ver qué trajeron los de la expedición. Data de Triceratops, data, papus, y de Edmontosaurus.
Vamos a ver el Ceratosaurus cómo está. Estaba por aquí. Se fue hasta acá, mi chavo. Tiene 75 y está comiendo una cabrita. ¡Ay, papus! Tenía hambre. Vamos a tener que investigar genomas para hacer... ahora sí que modificar el dinosaurio genéticamente. Que no me gusta, pero pues... ¿qué le vamos a hacer? Investigación genética. Genes, rasgos. Esto es genes cosméticos. Vamos a investigar el de las aves. Dureza de escamas de piel, cocodrilo americano. Pero pues no veo, no lo vi. Según tengo esos 7. Vamos a soltar el Aletmontosaurus. El Edmontosaurio se descubrió originalmente en un yacimiento de Canadá. A ver si adivinas dónde. Al tiranosaurio le parece delicioso. ¿Y quién se lo va a discutir? ¿Otra incubación fallida? No puede ser. Y otro Triceratops, a ver si no me fallan. Ok, lo que no debo de hacer, pero lo voy a hacer, voy a crear un Ceratosaurus en lo que es en área de incubación jamón, donde están los herbívoros, porque no tengo en el área de los carnívoros. Aguanta. La viabilidad se le baja de 80 a 75%, pero aumenta la puntuación a 93. Vamos a cancelar ese. Y vamos a hacer uno con el nuevo gen que investigamos. Ok, eso pues bueno, vamos a tener que investigar otro gen. De estética. Y en lo que está, pues vamos a... listo para soltarse. Ok, entonces... laboratorio de creación Hammond 5. Ay, si nomás tengo 2. Listo, ya lo solté. Y pues vamos a encomendarle una misión a mis chavos en lo que sale el otro.
No, mejor no, ahorita vamos a esperarnos. Mientras vamos a crear el hotel, el legendario Hotel Hammond. Y lo vamos a unir por todos lados para que haya muchas, muchas visitas. Ok, el hotel ya está unido en varios lados, en los cuatro puntos cardinales. Nada más hay que crear lo que es la... Sí, ya la subestación, sí, ya lo sé, papá. No alcanza hasta allá. Aquí no se le aumenta el precio al hotel o algo así. Ah, ya tengo visitantes en el hotel. Pues sí, tiene una vista decente, no la mejor, pero sí decente. Ya está el ceratosaurio. Te concentraste en la tarea y cumpliste los objetivos del contrato, y por eso te doy las gracias. Vamos a ceder al ceratosaurio porque si no, se va a poner la cosa loca. Cámara con el helicóptero. Ya veo. Ese es un ceratosaurio. Tiene unas espinas distintivas a lo largo de la espalda. Va por el Struthiomimus. Apúrate, helicóptero. ¿Cuáles son las amenazas con las que no te gustaría encontrarte a solas ni en grupo? Esta oportunidad es prometedora y puede ayudar mucho a la división de entretenimiento. Tenla en consideración. No creo que las sesiones de fotos sean ninguna novedad para ti. Bueno, este contrato es sobre eso, solo que esta vez es para la división de entretenimiento. Vamos por la cámara. Reconectando activo. Oh,
Pues ya quiten el cadáver del estudio Mimus. O sea, aquí vamos a meter más Triceratops, a ver qué sale. Un poco de arbustos no le hace daño a nadie. Ahora la pregunta es cómo se activan lo que son las fotos. Sabía que serías capaz de terminar. Claro. Ese contrato, y creer en ti me otorgó recompensas. Gracias. Qué bonito se ve mi Ceratosaurus. Y está viendo a las personas, a ver si se las come, creo. Puntuación 97, vamos a tener que venderlo. El problema es cómo lo vendes. No, pues no sé cómo se venden los dinosaurios. Ocultar antes de que se agarren, porque si no, ¿cómo se venden los dinosaurios?
Reabastecer, medicar, curar, reparar objeto, reiniciar objeto. No, no, no. Vamos al ser. Ah, ya. Primero tengo que sedarlo. Estableciendo tarea adicional. Ok, después de eso voy acá. Pero apúntenle bien, ¿eh? Vender dinosaurio. Pues ya que, ¿verdad? ¿Cómo sacarás la foto? Iniciando transportación de activo. Será ver cómo otras fuerzas de seguridad mantienen a estos animales. Siento que cada palabra que siento con mi boca les estoy privando de la mejor música. Y eso no puede ser. Solo quería darle las gracias por estar escuchando esta radio. Ustedes son la razón por la que estamos haciendo esto. Ya, suficiente palabras. Que la música hable por mí. Alimentador listo. Listo, ya quité la música porque ya saben que YouTube te bloquea y ahí andas quitando la música y editando. Voy a tener que editar eso también. Ay, pero ¿dónde ando? Voy a tener que rodear todo porque los buenos dinosaurios están allá.
Procedido. A fuerzas, esa vale más que otra cosa. Ok, encontró genes de Dracorex. Vamos a hacerlo y a vender el renio. Vamos a ver, dino sombrero. No, vamos a vender dino camisa. Perfecto. Bueno, chicos, yo los dejo. Ya acabamos con los dinosaurios. Nada más hay que soltar dos dinosaurios de los nuevos. De los nuevos nada más tengo al Edmontosaurio. Tengo que conseguir este data, o sea, ADN del Dracorex. Pero bueno, eso lo voy a hacer en mi próximo video. Espero ya haber conseguido. Espero ya conseguir lo que es el este. El ADN de este Dracorex. Pero bueno, dicen que falló la incubación otra vez, no puede ser posible. Ah, tengo dos para soltar. Sale, chicos, los veo en el próximo video, espero que les haya gustado. No olviden compartir, dejen su like y por favor suscríbanse. Ayuden a crecer este canal que está apenas engrandeciendo, por no decir redundantemente creciendo. Supongo que ahora debo felicitarte. Y pues los veo en el próximo video. Chao, chao, chavos.